que la Navidad sea el tiempo de reconciliarnos, perdonar, compartir en familia, para que se posibilite la entrada de Dios en nuestros corazones. El niño está dormido. Siempre deje lo que... Que el espíritu de la vida nos contagie la alegría para vivir en armonía con nuestros semejantes. Prepara un espacio en tu corazón para el verdadero sentir de la Navidad. Prepara un espacio. Saluden.
hacia la Constitución de la República, hacia la democracia, hacia el establecimiento de las instituciones e inicia un proceso de construcción de nación que se ha venido consolidando a través de los años. El sol hoy brilla más, más de lo que somos, hoy vamos a dar. Para construir un país más unido, una Colombia que brille más. Más de mi tierra, más identidad, más grande se hace el orgullo en cada partidar. Más Colombia, más de mi país, más quiero vivirte y ser parte de ti. Y ser parte de ti. Más de mi tierra, más identidad, más grande se hace el orgullo en cada partidar. Más Colombia, más de mi país. Más quiero vivir y ser parte de ti. Es el final de la independencia del país. Más que nada. Thank you.
años se intentó constituir la primera república, la patria nueva. Disputas entre centralistas y federalistas, siendo aprovechada por los españoles para reconquistarnos, iniciando la tercera etapa, el régimen del terror, liderado por Pablo Morillo y Juan Sámano, quienes para mantener el dominio realista llevaron a cabo la ejecución a los simpatizantes de la causa independentista como Policarpa Salavarrieta. Yo soy la Pola, Policarpa Salavarrieta. Nací en Guaguas y lucho por la libertad, por la justicia. Estoy dispuesta a sacrificarme, porque el sacrificio que yo hago es por mi patria, es por mi libertad y por mi libertad. Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Antonio Villavicencio, José María Carbonell, Antonia Santos, Isidro Ramos, Andrés Pizarro. En el alma de los pobladores, la llama de la libertad seguía ardiendo, originando la última etapa, la campaña libertadora. Fue una revolución patriota en la cual se selló la independencia definitiva, con la victoria en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, en donde el ejército patriota derrotó al ejército realista de los conquistadores, culminando así un proceso que había iniciado siglos atrás. En estas batallas sangrientas padecieron criollos, mestizos, mulatos, indígenas, mujeres, afrodescendientes, y se mostró la fuerza y el coraje en la lucha por nuestra independencia de nuestros próceres como Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, José Antonio Páez, Antonio José de Sucre, San José de Aragón, de mujeres como Manuela Sáenz, de personajes singulares como Pedro Pascasio Martínez, el niño héroe de la historia de Colombia, un campesino que a los 12 años participó en la batalla de Boyacá con el ejército libertador, que capturó al coronel Barreiro, comandante del ejército realista, y que dio una lección al mundo que era un soberano para liberar al pueblo. De este modo,